Hola, buenos días, amigos. Look here, who is here? Otro que. Buenos días, amigos. Buenos días, amigos. Ven, Mateo. Te vi tu manita en mi Don't Make Blog. Hola, Mateo. ¿Y ahora vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer hoy? El día de hoy vamos a ir a ver a nuestra maestra. Se encuentra conmigo Moy y de ese lado está Almendra. Almendra, sí. Almendra. ¿Papunde? No. Almendra. Bueno, el día de hoy vamos a ir a ver a nuestra maestra. Nos va a acompañar con nosotros Moy y Almendra. Bueno, más bien dicho, teníamos pensado vernos, a ver si la maestra nos deja grabar. Pero como es tan buena, siempre nos ha dejado grabar. Entonces, esta vez no creo que haya ningún problema. El día de hoy, como ustedes ya saben, ya estamos en el mes de marzo y vamos a ir a ver las flores de cerezo. Entonces, esta es la primera vez que salgo para verlas, o sea, la primera vez de este año. Y probablemente el próximo viernes también voy a estar grabando video. Y el día de hoy también vamos a ir a un lugar específico para ver las flores del cerezo. Pero esta vez iremos cerca de nuestras casas, que es en Gimpo. Porque... Cacha. Feliz Navidad, amigos. La Navidad ya pasó. Navidad already passed. ¿Qué? I'm just gonna say it because I am Spanish now. Oh my God, yes. You are getting really well at Spanish. Estás muy bien. Estás muy bien. Gracias, bye bye. Adiós. ¿Cómo? Hiroki. ¿Cómo? Hiroki. Hola. 미셸 너무 예쁘게 입고 아니에요 아이고 아까 잘했네요 할 수 있어요? 우리는 운동 하는 아니에요? 오늘 발표 시험 했어? 네 어? 그래서 미셸 씨 아주 예뻐 잘못했어요 아니 저거 때문에 아니요 Amigos, tengo que decir algo. ¿Se acuerdan que cuando llegamos les grabé cuando nos encontramos con la maestra? Pues ya estamos con la maestra. Yay. El único problema ahorita es que, ¿cómo se dice? Que nos tuvimos que cambiar de lugar porque en el otro lugar no hay flores de cerezo. Pero les quiero mostrar cómo se ve. Se ve muy bonito. Ya florecieron. I didn't expect to record today, but I was recording from the morning, so I wanted. But it's really good. Yes, it looks very pretty. Look at these flowers. Mi esposo me dice que esas son como las palomitas, que en cuanto llueve y le da tantito el sol, son como palomitas, o sea, explotan. I was telling them that there are like a popcorn that if it is rainy and then next day is the very very heavy sun, then it's like popcorn, pop. Entonces por ese motivo venimos el día de hoy y también vamos a ir el próximo sábado, vamos a ir también, pero vamos a ir a un lugar en Busan. Este es cerca de nuestra casa aquí en Gimpo. Miren, ya traigo todo un desmadre porque hacía mucho viento y se me voló la gorrita. Ya no traigo nada. What do you think, Mo? You like it? Because it's very pretty, what? Right? The flowers are so pretty. Ah, super. Yes, pretty. I regret not bringing my camera. It's so pretty. Don't worry. We can go in next time after finish exam. We should go into another place. Mm. And we can record there. Yes. Oh my gosh. But look, can you see? It's so fucking pretty. Right? So fucking pretty. What's pretty? Your face? I know. Of course. No, I'm just joking. No, I'm saying the flowers. The flowers are so pretty. Wow, es lo que vamos a comer. Se ve muy rico. Abran el puchito. Can you open? Ya, 나중에 드셨게. 돌차라떼. 감사합니다. 거기 컴포즈 못 시켰어. 컴포즈 없어. 괜찮나요, 선생님? 우와. 맛있게. provecho chicas, provecho. Provecho, Sofía. 잘 먹겠습니다. 너무 좋다. Michelle, encantada. Nada, ya llegamos a la sesión de fotos. La maestra se está tomando fotos. Of
course. In you want phone? To take a picture? Really good. Yes, I will take the picture with the hair. I will ask you $5 for each picture. What? $5 for each picture. Okay. It's okay? Smile. That's huh? No, it's I'm making. Really? Yes. Yes. Nope. I'm not making anything. Otra? Otra pose? Wow, mira la que bella. Otra pose? Mírala, se la cree toda. Me estoy tomando foto. Otra pose? That's bicho. Of course not. You look like a rock star. Y aparte canta, amigos. Que si no lo han visto en sus videos, que probablemente sí, porque la mayoría de mis seguidores son seguidores de Moy, sabrán muy bien que ella canta hermoso. Así que yo les recomiendo, si ustedes nunca la han escuchado cantar, les recomiendo que vayan y vean su canal. ¿Qué estás tomando? Maricha. ¿Está rico? Sí. Combina con tus ojos. Más rica que vos, no. Oh my gosh. Oh my gosh. ¿Esos cómo se dicen? Ay, se me va. Esos piropos ni en mi casa me los dicen. ¿Ya vieron por qué la almendra? Pudo al bañil. Pudo al bañil. Anéanse vos un zenil. Wow, Uri, pons un zenil. We miss you, son zenil. Pues vamos a seguir aquí en el camino. Y si, bueno, estamos viendo otro spot para tomarnos fotos. Entonces, igualmente, si encontramos uno, les voy a seguir grabando. ¡Nos vemos! Incluso pueden ver de delante de mí, detrás de mí, o sea, por todos lados van a encontrar estas flores. Y la verdad, qué suertuda esta es Almendra, de que vive aquí bien cerca y puede venir cuando ella quiera. Por eso ella casi nos está tomando fotos, solamente nosotras que vivimos un poco más retirado, estamos en la sesión de fotos. You like it? Munga. Que es el chuao? No, el chuao. ¿Ve chuao? Kotuchi, ayumana. Don't worry, I'm also like that. I'm not that good also. Espérense, chicos, lo seguimos viendo. Amigos, ya chequé a mi casa. Perdón, ya no les grabé, pero yo nunca termino los vlogs. Lo siento, chicos. Una disculpa y les debo. Es mi refrigerador que está sonando. Ya llegué, ya estoy en casa, estoy con mi esposo, ya mi esposo también ya llegó de trabajar, mi maestra toda buena, si está viendo este video, maestra, muchas gracias, ella me trajo a mi casa, entonces ya llegué a mi casa, ya como ustedes pueden ver ya ando en pijamas, entonces ese fue el vlog por el día de hoy y les quiero decir que pues ya como ustedes vieron las flores de cerezo ya dieron, ya están en su, bueno no puedo decir que en su más grande apogeo, pero yo creo que para este fin de semana ya va a estar totalmente lleno de puras flores de cerezo.
Y este viernes también me van a acompañar conmigo porque yo y mi esposo vamos a ir a ver unas flores de cerezo que están aquí en Busan. Como tenemos exámenes médicos, pues le dije que aprovechamos la vuelta a Busan y pues ya de una vez vemos las flores de cerezo, porque teníamos pensado ir la próxima semana y pero tenemos miedo porque el sábado va a llover y bueno, va a haber días en los que va a estar lloviendo, sobre todo este fin de semana. Y lo más probable es que para cuando nosotros queramos ir el próximo fin de semana, pues ya no va a haber nada de flores. Entonces, por eso, este fin de semana vamos a ir. Va a ser un poco tiempo porque, como ustedes saben, se acercan mis exámenes. También por eso ya se dieron cuenta que no he estado subiendo videos. Pero este nivel está muy difícil, la verdad. Por más que estudio, esas palabras se siguen, entran por mi cabeza y salen por el otro lado. Entonces, espero que me vaya bien en el examen. O sea, lo que ahorita estoy buscando es pasar los exámenes y más que nada aprender el coreano. Pero en fin, chicos, entonces por ese motivo pues también les vamos a poder grabar más flores de cerezo. Eso no va a ser todo, así que esténse al pendiente, amigos. Les agradezco mucho, mucho por haber estado viendo estos videos. También recuerden que si les gustó ese video, suscríbanse, compártanlo y déjenme sus comentarios en la parte de abajo, porque pues yo siempre los leo. Otra cosa es que yo tengo Instagram y TikTok, tengo los dos. Pues en TikTok también no he tenido tiempo de actualizarlo, pero estoy trabajando en ello. Y en Instagram es donde me encuentro constantemente conectada. Así que ya saben, chicos, si ustedes quieren seguirme más y saber más de mi vida, síganme por esas redes sociales. Les agradezco mucho por ver este video. ¡Tamo manayo! ¿Otro qué? ¿Otro qué? I'm living there.